La tala y comercio de la madera conocida como pilotes es perseguida por parte de las autoridades ambientales, ya que está prohibido. Esto, lógicamente, ha originado inconformidad por parte de las personas dedicadas al transporte de los pilotes. Gerardo García. Efectivamente, Luis Antonio, pues esa situación se viene dando desde hace algunos meses o años en el distrito de Buenaventura, la cual las autoridades ambientales vienen realizando operativos para evitar que el corte y el tale de esa madera se siga realizando, y eso perjudica a ese gremio de trabajadores del distrito de Buenaventura, quienes se ven bastante perjudicados por esa situación. Ellos han manifestado que los pilotes, que es la madera que es utilizada para hacer una especie de construcciones a nivel nacional, son muy perseguidos y que piensan hacer una especie de paro. Pero este paro, en últimas, ¿a quién afectaría? Bueno, ese paro perjudicaría precisamente a las personas que realizan o tienen la necesidad del servicio de los piloteros, precisamente las personas que realizan las construcciones, teniendo en cuenta que en Buenaventura, por su ubicación geográfica, su suelo, toda casa tiene que tener un pilotaje, y es por eso que esas personas han buscado de que tener diálogos con las autoridades competentes, pero afirman ellos que pese a que se concretan, acuerdan reuniones, nunca se realizan, porque o el director de la CBC o alguno de los representantes del gobierno distrital no cumplen a la reunión. Burlados, así se sienten los más de 2.000 piloteros del puerto, pues aseguran que ante la rigurosa restricción que tienen para trabajar, han buscado dialogar con las autoridades competentes, pero los entes no han mostrado interés por brindarles soluciones. A partir de los diálogos que hemos tenido con el señor pensionero, él ha citado al señor director de la CBC, al comandante de la policía, a la señora Lady Torres. Y esa persona la ha incumplido. Han hecho tres veces las citaciones, cuando no va uno, va el otro, así sucesivamente. Prácticamente le están faltando el respeto al señor personero. Entonces se trata es que hagamos una reunión para que lo pongamos de acuerdo todas las partes, para que por favor los dejen trabajar. Según líderes de ese gremio de piloteros del distrito de Buenaventura, son más de 2.000 familias las que hoy están sufriendo esa persecución por parte de las autoridades, pues ya no tienen nada que comer porque no les permiten realizar el trabajo de acuerdo a como demanda la norma para la construcción de las casas en el distrito de Buenaventura. No sé qué es lo que está sucediendo porque resulta que hay todos estos pilotes de todas las casas de aquí, de Buenaventura, hay que pilotearla. Y no sé qué sucede. Si esta madera saliera fuera aquí de Buenaventura, uno decía que había problema. Con el mangle no estamos trabajando con el nato. Y el nato, no le, el nato, como se corta la rama que cae, ahí mismo se siembra el nato. No sé por qué lo están correteando nosotros como que fuéramos narcotraficantes. Aseguran que la restricción inicial era para el mangle, teniendo que enfocar su producción en el nato, especie que también es motivo de prohibición. Los pilotes son esenciales en el desarrollo de las construcciones, garantizando su seguridad y estabilidad. Bahía Motos del Puerto cumple un año en la ciudad. Somos un distribuidor directo de Incolmotos. No te dejes engañar. Créditos directos a un año. Credit contados a 5 meses sin intereses. Servicio de taller. Técnicos especializados. Venta de repuestos originales y accesorios. Alianzas con cooperativas y fondo de empleados. Próximamente otorgaremos créditos directo por medio de SUFI. Adicionalmente ofreceremos a nuestros clientes tarjeta de crédito Colpatria Yamaha. Bahía Motos del Puerto. Estamos ubicados en la calle La Virgen.